L'Urbia Palma va començar la temporada amb els dubtes de com funcionaria aquesta plantilla gairebé nova. Però remant tots en la mateixa direcció, de moment estan imbatuts a la Lliga. I aquesta setmana, a més, amb reconeixement per a Víctor Viciana, MVP de la jornada. Cuando le dan el MVP al colocador es por quizá una extensión, ¿no?, a todo el equipo. Por mi parte, muy contento, porque siempre un reconocimiento personal pues gusta, ¿no? El reconeixement ha arribat després de guanyar a la seva terra, a Almeria. Hay mucha gente que viene a verme, mi familia, mis amigos. Quieras que no, es un extra de motivación que siempre viene bien para un deportista y bueno, la verdad que se nos dio bastante bien. Ara es preparen per un altre dels plats forts de l'any. Diumenge visita Son Moix l'altre equip imbatut, el líder, el Teruel. Es una prueba de fuego, ¿no? Quizá un poco la venganza de la Supercopa, ¿no? Juega en su casa con su público, ahora nos toca a nosotros, en nuestra casa con nuestro público, en un pabellón que nunca hemos perdido desde que se fundó el club. Y la verdad que este tipo de partidos siempre es motivante jugarlo y esperemos que estemos al nivel. L'any passat el Palma era un equip ple de grans individualitats. Enguany basen el seu èxit en la força com a grup. Y las cosas no van gens malament. A pesar del manchurrón, ¿no?, de la Supercopa, que todavía fue como una especie de pesadilla, lo demás hasta ahora bastante bien, estamos muy contentos. Diumenge a les 5:30 confien que hi hagi una bona entrada a Son Moix per ajudar-los a superar el Teruel.